Amigas y amigos, continuamos en los estudios con José Amalio Graterol, el ex secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos. José Amalio, eh, hay una cuenta regresiva, no solamente lo que representa la oportunidad de recuperar la democracia en nuestro país con un comienzo, con las elecciones de este domingo, sino que también en Venezuela. Acá en Miami eh, se va a llevar a cabo la instalación, se está realizando, pero entre operaciones, este domingo, un centro de comando, un centro de comando de observación, de denuncia, donde los venezolanos que nos sentimos quizás en algún momento, ...frustrados por no poder votar, por no poder estar en Venezuela... ...por no poder ejercer el derecho que está contemplado en nuestra Constitución... ...donde quiera que estemos... Eh, ...vamos allí a encontrarnos, a vernos, a ver de cerca lo que está allí precisamente registrado... ...acordando las distancias, ¿de qué se trata este centro? Bueno, mire, primero que nada debemos darle las gracias a toda la comunidad venezolana... ...al comisionado Carollo y a los otros comisionados de la ciudad de Miami y al alcalde Francis Suárez, quienes permitieron o hicieron que sea realidad, que haya un lugar oficial para que los venezolanos podamos estar eh, en contacto con lo que va a ocurrir, ocurriendo en Venezuela. Y quiero invitarlos a todos a este sitio, que es el sitio oficial de donde se va a monitorear todo lo que ocurre en Venezuela, que es en el gimnasio José Martí, es decir, José Martí Jim. Con ponerlo así en su GPS, usted va a llegar, queda muy cerca de Brickell, va a haber algunos estacionamientos al lado de un automercado muy conocido, que es un estacionamiento de la ciudad que va a estar gratuito, no van a tener que pagar con Pay by Phone, porque eso es lo que nos ha dado la ciudad y nos ha permitido la ciudad para que tengamos este sitio donde va a haber una sala de prensa, donde va a haber eh, un agente, en, muchachos en computadoras monitoreando lo que pasa minuto a minuto en Venezuela, va a haber una tarima, eh, va a haber... Con, con pantallas donde los venezolanos podemos estar ahí acompañándonos minuto a minuto a cada uno de nuestros seres queridos en Venezuela desde ahí, desde el gimnasio José Martí en la ciudad de Miami. Con poner José Martí o José Martí Jim o, o gimnasio José Martín va a poder llegar. Eh, Fácilmente a donde va a ser la concentración oficial del comando con Venezuela, donde se va a tener toda la información de lo que está pasando en Venezuela, con pantallas, con tarimas, con, con actos, para que eh, podamos seguir desde aquí, nosotros los que estamos en Miami, a quienes nos quitaron el derecho a votar minuto a minuto, segundo a segundo, lo que está ocurriendo en nuestro país. Además de eso, hay otras actividades. Eh, entiendo que la alcaldía de Jayalía también está mm, proporcionando un espacio en el Amelia Park. Eh, esto queda también en esta popular zona. Jayalía eh, es la segunda ciudad más grande. Del condado de, de, de Miami-Dade, luego de Miami. Y también hay una protesta eh, bien temprano en la mañana por parte de diversas organizaciones sin fines de lucro a las puertas del de consulado de Venezuela en Brickell. Este consulado que nunca ha facilitado este tipo de trámites y que representó sin duda una piedra en el zapato en algún momento, ahora es allí donde se van a concentrar bastantes personas para reclamar el derecho al voto, algo muy simbólico. Eh, esto reúne también la voluntad de diversas organizaciones. ¿Qué están participando en esto? Lo que te puedo decir, José, es que la actividad y la única actividad oficial sí, del claro. Comando con Venezuela sí. es en el gimnasio. José Martí, sí. entendemos que hay gente que a lo mejor no le gusta, porque si no está en el dorado o no, lo que pudimos obtener y por eso estamos agradecidos. No solamente a la con, ciudad de Miami. Con, este a la caso, ciudad de Miami. Sí. Y no solamente con, con el comisionado Carrollo, sino con su esposa, que es una venezolana, es de que hayan permitido que tengamos ese espacio eh, para que la gente, nuestro, nuestra gente, nuestros compatriotas puedan estar allí esperando los resultados y esperando todo lo que va ocurriendo en Venezuela, enterándose directamente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ese, ese, ese acto va a tener contacto directo con el comando con Venezuela en, en Caracas. Eh, por lo tanto, es la única actividad oficial. Por supuesto, toda la otra protesta, todas las otras cosas que se hagan. Bienvenido sea, pero sí. importante es que para el momento álgido, para el momento de, como se dice, para el momento de Rosalinda, cuando estamos esperando todos aquí la libertad de nuestro país, se dirijan al gimnasio José Martí en la ciudad de Miami. ¿Un día largo, una noche larga el domingo, José? Yo creo que sí. Eh, todos los venezolanos estamos acostumbrados a esto, sobre todo eh, los que hemos vivido todo este, todo este tiempo, lo que ha ocurrido con Venezuela. Pero lo importante es que así, como el CNE va a tener los resultados... Nosotros tenemos los 100% de los miembros, de los, de los testigos de mesa, y vamos a tener también las actas y vamos a tener el resultado. O sea que se le hace cuesta arriba a este régimen eh, con esa ventaja que lleva Edmundo González de aproximadamente 40%, por más que rebanen, inventen, amenacen a la gente, que eso es, es su sentido. Ellos lo que quieren es amenazar a la gente, llevar a la gente obligada a votar por ellos. Y les digo algo y se lo vaticino: si los van a montar en un autobús para que vayan a votar, montense en el autobús. El voto secreto, que los lleven y ustedes votan secretamente por el mundo González y por la libertad de Venezuela. Entonces, sí creemos que va a ser un día largo eh, y sobre todo para quienes están en Venezuela va a ser un día larguísimo porque le vamos a ofrendar a todos los venezolanos este día a la libertad. Así que a lo mejor duerman bien mañana, descansen bien porque el domingo es un día largo pero es el parto hacia la, hacia la libertad de Venezuela. Estamos convencidos y Venezuela entera está convencida de que esto es una victoria del pueblo venezolano, de los ciudadanos venezolanos, que el domingo el protagonista eres tú, y tú no solamente por votar, sino también por cuidar tu voto. María Corina lo ha dicho en distintas oportunidades. Cuando se preguntaba antes, ¿quién cuida el voto? La gente decía, el testigo de mesa, el miembro de la mesa, el CNE en todas las manifestaciones inmensas que ha habido en todo el país, la gente ahora dice yo cuido mi voto, por eso esa tarea, que la repito para que todos nos acordemos, votar quedarnos en las inmediaciones del centro electoral y luego entrar al escrutinio hasta que esté consolidada la victoria de Venezuela para que, como de de decía ayer Danny Ocean el cantante muy conocido en Venezuela que hizo una, una canción que se llama algo así como la, en la frutería del CCT Sí que al final María Corina decía bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a su casa, para que eso se dé, para que eso se dé, para que seamos todos bienvenidos nuevamente a nuestro país y reconstruir el, el daño que le han hecho. Necesitamos que el día domingo sea ese día largo, ese día que ofrendamos como venezolanos a nuestra patria. Escala en Panamá, acá. escala en Panamá se llama. Y al final Me María Corina, gracias y, y al final María Corina Machado dice bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a su hogar. Todos queremos que eso ocurra, pero para que ocurra tenemos este sacrificio el día domingo en territorio nacional y quienes estamos afuera, se lo vuelvo a recordar, www.comanditosexterior.com. Sé tú quien apadrine a cinco personas o más de tus allegados para que puedan ejercer el derecho al voto y la defensa al voto el día 28 de julio. Les recuerdo, Ignacio José Martí. En Miami, ahí va a ser la concentración de los venezolanos en Miami y la concentración oficial del comando con Venezuela para que todos estemos enterados de lo que está ocurriendo en nuestro país y que no nos dispersemos con algunas cosas que dicen las redes sociales, sino con la realidad de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias a José Mario Graterol. José Mario Graterol es secretario político de 20 Venezuela acá en Estados Unidos, es amigo de esta casa y nos ha dicho la coordenada prevista para... Este domingo hemos llegado al final del programa en el día de hoy amigas y amigos estén muy atentos a la programación de EBTV nosotros como lo saben, estamos conectados con lo que ocurre en Venezuela y ya a partir de ahora estamos en programación especial. Nos veremos en las próximas horas, nos veremos el domingo por esta pantalla y a través de cada uno de los dispositivos inteligentes con los que usted se pueda comunicar. Verifique información con nosotros, con las agencias de noticias verificadas, con esas agencias de noticias que son responsables con la información. Amigas y amigos, hasta la próxima.